Muy buenos días, señoras y señores, invitados especiales, comunidad CONALEP, amigos todos. Gracias por acompañarnos este día en el que nos encontramos en estas oficinas nacionales de nuestro sistema CONALEP, reunidos para reconocer a los estudiantes ganadores de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023. Nos acompañan en el presidium el doctor Manuel de Jesús Espino, director general del Sistema CONALEP. Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante del plantel CONALEP, Manuel Maples Arce en el estado de Veracruz, ganadora de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023 en el rubro Excelencia Académica. Nos acompaña el ingeniero Bernardo Quintana Caguaje, representante de la familia Quintana y nieto del ingeniero Quintana. Damos la bienvenida a la doctora Berenice Alcalde Castro, integrante del patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP. Bienvenida la licenciada Esperanza Bautista Montiel, directora de Desarrollo Integral de Estudiantes de la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP. Damos la bienvenida al doctor Lauro Cordero Fraire, secretario general del Sistema CONALEP. Saludamos al maestro Francisco Javier Soberano Miranda, secretario de Servicios Institucionales del Sistema Conalep. También queremos dar la bienvenida a funcionarios de oficinas nacionales del Sistema Conalep. Camilo García Ramírez, titular de la Unidad de Estudios e Intercambio Académico. Hugo Nicolás Pérez González, secretario académico. Así como a directores generales de colegios estatales que hoy nos acompañan, la psicóloga Celia Rodríguez Gil, directora estatal en Campeche. Al maestro Nicolás Gutiérrez Ortega, director estatal en Guanajuato. A la maestra Margarita Rocío Serrano Barrios, directora estatal en el Estado de México. al maestro Edson Armando Cortés Contreras, director estatal en Puebla. Al licenciado Jesús Guillermo Arevalo of Seisco, director estatal en Veracruz. Así como a representantes de directores generales. Saludamos también con afecto a nuestros aliados estratégicos. Al doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. A la contadora pública María del Carmen Espinosa Granados, en representación del licenciado Jesús Padilla Centeno, presidente de Fundación Politécnico. Licenciado en Derecho, Sandra Alejandro Garduño, perdón. Licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, directora de vinculación y extensión universitaria en representación del doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludamos a Eva Pérez, Joe Leader de Nestlé México. Bienvenido al ingeniero Hugo Ernesto Cuellar Carreón director del Instituto Tecnológico de Toluca, en representación del profesor Ramón Jiménez López, director del Tecnológico Nacional de México. También damos la bienvenida al jurado que participó en la selección de los galardonados, Daniela Newman de la Luz, Junior Consultan Américas, aliada externa. A Jacqueline García Cordero, Presea Patriotismo 2017 de la UNAM. Embajadora de la PRESEA 2023. Saludamos a Bernardo Bolaños Carrión, representante de la Fundación de Apoyo a la Juventud, Servicio Social y Facilitador PTS Explorer, cuarta edición. Y de manera muy especial, saludamos a nuestros estudiantes galardonados y a sus familiares aquí presentes, así como a cada uno de los que nos siguen en la transmisión a través del canal de YouTube del CONALEP. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida que ofrece el secretario de Servicios Institucionales, maestro Francisco Javier Soberano Miranda. Buenos días. Pues estamos hoy aquí en un evento muy memorable. Y con el permiso de mi director general, me da una enorme satisfacción darles la bienvenida, principalmente a nuestras alumnas y alumnos que están hoy recibiendo esta presea. Ellos y ellas son el tesoro del CONALEP. Sin duda, sus maestros, sus docentes también, han contribuido de forma muy, muy relevante a que ellos y ellas estén hoy aquí con nosotros de todos los rincones de nuestro país, desde Yucatán hasta Baja California, desde Quintana Roo hasta aquí el Altiplano de México. Es una gran satisfacción estar aquí con ustedes hoy. Y estamos en una oportunidad de volver a celebrar a un gran personaje del México moderno. ¿No podríamos entender el desarrollo de México? sin la contribución del ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Fue el constructor del México moderno, desde el desierto del norte, pasando por el altiplano nacional, hasta las selvas tropicales de Tabasco y del sureste en general, de donde yo provengo. ¿Por qué menciono esto? Porque ya en mi niñez, no hace mucho, este, sabíamos del ingeniero Bernardo Quintana Rioja en las selvas tropicales de Tabasco. Gracias al esfuerzo empresarial, a su diligencia, a sus conocimientos, allá en Tabasco tuvimos un enorme boom petrolero en los 70, en los 80 y todavía en los 90. Y ahí trabajábamos todos los días construyendo aquellos pozos petroleros de la mano de ICA, Ingenieros Servicios, Ingenieros Civiles Asociados. Entonces, esto lo digo, porque igual que ustedes, que son niños y niñas el día de hoy, que van a ser merecedores de esta presea, va a influir todavía este personaje que hoy yace en la rotonda de las personas ilustres de nuestro gran país. Va a influir en sus vidas, va a transformar sus vidas y al final de este evento, ustedes los galardonados van a tener un diálogo con nuestros invitados especiales de tú a tú con ellos, que son también personajes. Del sistema educativo nacional. Estos eventos nos dan la oportunidad de presentar al CONALEP como un semillero de talentos. Son nuestros estudiantes, lo más granado que tenemos, están aquí el día de hoy, celebrando los valores que hicieron que el ingeniero Bernardo Quintana encarnó y Utilizó para llevar adelante sus grandes proyectos de construcción, como ya lo dije, a lo largo y ancho del país, pero no se quedó nada más ahí, porque ICA y el ingeniero Bernardo Quintana Rioja llegaron hasta las pampas argentinas, pasando obviamente por los campos petroleros del Brasil. No se quedó nada más aquí en México, no se conformó con triunfar aquí en México y construir México. También se fue más allá de nuestras fronteras para llevar a cabo los grandes proyectos de nuestra Latinoamérica, de nuestro América que nos une y a la que nos debemos, pasando obviamente por nuestra República Mexicana. Entonces, estoy muy satisfecho, muy contento de tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en esta oportunidad y les pido a nuestros estudiantes, a nuestros docentes que aquilaten la presea que hoy están recibiendo. El diálogo con sus invitados especiales y la oportunidad de estar hoy aquí en las oficinas nacionales del CONALEP. Les doy una bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el mensaje de bienvenida. A continuación, se proyectará un video preparado por la Fundación de Apoyo a la Juventud con la semblanza del ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Los hombres que cosechan amistad y admiración es porque han sembrado cariño, honestidad, sencillez, capacidad y filantropía. De esos fue el ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Y con un gran carisma, tenía el respeto de quienes le rodeaban y le conocían, un hombre de bien, preparado, trabajador incansable y por lo tanto esto le hacía un líder eh, natural. esto de la, de la construcción, como se imagina usted el edificio de México dentro de 20 años. Y lo que tendremos que hacer sobre eso será hacer crecer ese edificio a lo ancho, a lo alto, para todos lados donde podamos, con toda fe, con toda seguridad, con toda confianza, de que los mexicanos nacimos para hacer cosas, nacimos para siempre estar eh, creando. Faltan muchas cosas por lograr y tenemos que hacerlas como hemos hecho las que se han hecho. Y puedo asegurar que esta convivencia me produjo siempre de parte de Bernardo una inocultable sensación de grandeza. Grandeza en los objetivos. Grandeza en las acciones. Grandeza en las ideas, grandeza en los sentimientos. Nosotros somos constructores, somos eh, y debemos estar especializados y lo hemos logrado y no lo digo como eh, ICA solamente, sino como la construcción nacional. La construcción nacional ha crecido en los 40 últimos años de una manera tal que todo lo que México necesita es capaz de ser construido por mexicanos y casi todo con productos mexicanos. Pero eso es nuestra función, nuestra función es construir, hacer posible las cosas. Desde 1991, la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP, ha sido un pilar clave al convocar a los alumnos del CONALEP a participar para obtener este importante reconocimiento. Escuchemos con atención el mensaje que la doctora Berenice Alcalde Castro, integrante del patronato de la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP, tiene para nosotros. Bueno, espero que me alcancen a ver porque soy chiquita, pero bueno. Muy buenos días, muchísimas gracias rector, gracias por recibirnos aquí en su casa en Conalep. Muchísimas gracias también, obviamente, a la familia Quintana y a la fundación. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta por ver a tantas jóvenes y a sus familiares también, e instituciones diferentes que nos acompañan, que creo que definitivamente es un acierto de Conalep la posibilidad de trabajar en conjunto con diferentes instituciones porque hay que seguirle apostando a las juventudes y es lo que hacemos dentro de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Y así, a nombre del patronato de esta fundación, quiero compartirle que en estas tres décadas, porque ya llevamos más de tres décadas, hemos contado con la participación de más de 7 mil jóvenes, quienes han confiado sus historias de excelencia, de servicio, de valor, de patriotismo y de liderazgo para ser reconocidas. Porque esto, más que un reconocimiento el día de hoy, es definitivamente algo que cambia y que hemos visto a lo largo de estas tres décadas que cambia vidas. Y con enorme satisfacción, hoy entregamos cinco preseas, diez menciones honoríficas y 28 medallas Zika. Teniendo una participación que también es histórica, y por eso también aplaudirle a, a las instituciones como CONALEP que apuestan, tenemos. Más de 500 jóvenes que participaron en esta convocatoria de prácticamente de 31 entidades de todo el país, que es la única que está a nivel nacional, y esta cifra ha superado por mucho la que teníamos más alta desde el 2016. Cada historia es un ejemplo de esfuerzo, de compromiso, de lo que las juventudes en México están haciendo y pueden llegar a hacer y hacer por este país porque para la Fundación las juventudes son agentes de cambio. Es sin duda también el trabajo de mucha gente que está detrás y que quiero reconocer al equipo de la Fundación, por supuesto a la familia Quintana, a la Fundación ICA y al Conalev y las instituciones que lo acompañan, porque definitivamente el objetivo común es la contribución del desarrollo de las trayectorias profesionales a nivel medio superior. Los jóvenes demuestran... Pues que el camino no es sencillo, pero tienen la creatividad, la innovación y tienen la visión también para impulsar este país. Y a veces se nos olvida en la cotidianidad que este país necesita de cada uno de nosotros y de personas comprometidas. Tenemos el privilegio de tener la misma, de compartir la misma tierra. Tenemos también la enorme responsabilidad hacia los retos que estamos viviendo hoy, que son enormes, empezando por algo que tenemos muy reciente como el cambio climático, la violencia, entre otras muchas que tenemos enfrente. Pero si no trabajamos en comunidad y si no le apostamos a las juventudes, difícilmente como país podemos salir adelante. Les voy a compartir rápidamente una historia, que es la mía también. Yo hace ya un par de décadas, no quiero decir qué año fue, pero ya un par de décadas, yo estaba ahí, sentada esperando también recibir la presea. Bernardo Quintana. Y estaba ahí con pues con mucha emoción, con mucha incertidumbre también, pues de lo que uno viene haciendo impulsando como jóvenes y que no te das cuenta en ese momento de lo que puede venir, lo que puede cambiar tu vida. En ese momento, una vez que recibí la presa hace muchos años, se convirtió definitivamente para mí en un motor para seguir adelante. Hay una frase atrás de la presea que a mí me ha motivado mucho, que y lo vimos en el video, que es no se puede progresar y ser positivo si no se busca que el camino que represente las mayores responsabilidades. Y es así, tomando el compromiso con nosotros mismos, con este país. Y fue así también que en esta visión de trabajar por y con los jóvenes. No solo estuve en una serie de proyectos a favor de las juventudes, incluso junto con la Fundación, sino también estuve 10 años fuera del país, trabajando en Naciones Unidas, primero en UNESCO en Francia, a cargo de las juventudes en América Latina y el Caribe, y posteriormente en la Organización Internacional del Trabajo a favor del de empleo juvenil en el mundo. Regresando no hace muchos años, me invitaron a regresar a México y a seguir contribuyendo porque mi corazón está en este país. Comentarles que llegó un reto importante a mi vida. Justo dando un discurso aquí a representación del patronato, en ese momento en la UNAM, me acuerdo que usé una frase de Frida Kahlo que deben de conocer muchos, que es pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y sin saberlo, al menos del mes de haber utilizado esa frase, la vida me cambió por completo. Y llegó a mi vida dos enfermedades que no esperaba, que son crónicas, degenerativas y que no tienen una cura. Y me metieron una silla de ruedas, no solo una silla de ruedas, sino la imposibilidad de moverme y de hacer cualquier otra cosa. Y entonces pensaba en ese momento, pues que la vida había llegado hasta ahí. O que iba para peor, pero definitivamente esa gran oportunidad y el mantenerme hoy, como ven, parada, me dio también la visión de darme cuenta que muchas veces tenemos la soberbia de no de dar todo por sentado en la vida, a la gente que queremos, lo que tenemos, incluy incluyendo este país que pisamos y la gran oportunidad que tenemos de estar vivos. Y de levantarnos todos los días y entender que lo único que cuenta es el aquí y el ahora y la posibilidad de entregar lo mejor que tenemos para salir adelante. Y para aportar a este país el granito de arena que si no lo vemos y si no apostamos a las nuevas generaciones es definitivamente no apostarle a la vida, no apostarle también a la posibilidad de transformar positivamente este país. Así que soy vivo ejemplo de que esta presea ha significado y influenciado mi andar. Es un espejo, también un reflejo de lo que muchos pueden hacer y les contesta vida porque muchas veces también quien está aquí se ve como algo lejano. Y realmente construir nuestro presente y hacerlo de la mano con las instituciones es algo posible. Y ver a estos talentos, estas vidas porque cada uno de nosotros representa una historia de vida. Y la pregunta no es cuándo nos vamos a morir, la pregunta es cómo estamos viviendo y lo que estamos aportando a este mundo. Y desde entonces hasta ahora me ha impulsado eso, mi pasión, la disciplina, la perseverancia y también una promesa de dejar y de seguir luchando por algo que me apasiona, que son las juventudes y esta tierra que piso junto con ustedes. Sin embargo... También reconozco que nada sería posible sin una estructura, sin estas redes de cooperación entre actores que permiten construir oportunidades. Y por eso aplaudo a la institución, aplaudo a las diferentes instituciones académicas, aplaudo también a la apuesta de la familia Quintana, de la Fundación ICA, de la Fundación de Apoyo a la Juventud y de todas las personas que se comprometen día a día y que ven en esa mirada de las y los jóvenes, una esperanza, una esperanza en el presente, una posibilidad también de hacer cambios significativos. Y creo firmemente en la importancia que tienen estas alianzas y las instituciones que brindan mayores oportunidades para las juventudes. Cada persona, cada rector, cada persona que está, no solamente los rectores, sino los directores que nos acompañan, cada persona que tiene una posibilidad de tomar decisiones a favor de las juventudes es realmente un regalo en la vida. Y recordarles que nada para ustedes, las juventudes, sin ustedes, porque tanto la academia, la política pública, como las acciones de cada institución se construye a través de ir de la mano con ustedes. Y a veces lo dejamos aparte. Así que pues ya se pueden dar una idea de la importancia que tienen estas iniciativas, que parecería ser un reconocimiento, pero que definitivamente el no invertir en las juventudes es no invertir en nuestro presente y en nuestro futuro. Así que nuevamente felicito al rector, me felicito también por la visión, por el compromiso con las juventudes, obviamente a la fundación por su vocación de más de 30 años. Y agradezco también a la familia Quintana de AICA por ser un gran aliado y sobre todo darnos una inspiración como Bernardo Quintana como ejemplo y para seguir construyendo y sumarse a estos esfuerzos de todos estos años. Para cerrar, nada más quisiera invitarlos a seguir sumando estos espacios, nuestros talentos, nuestras fortalezas. Construyamos un México más incluyente, más próspero. Obviamente, como saben, juntos podemos ir, somos más fuertes y llegamos más lejos. También, para finalizar, quiero felicitar a los padres de familia, a esos orgullosos padres de familia. El mayor legado que podemos dar a los hijos, definitivamente, como a mí me lo han dejado mis padres, es darnos fuertes alas para volar. Y felicitarlos a ustedes, calardonadas, calardonados, y recordarles que esto no es el final del camino, al contrario. Es el comienzo lleno de gratificaciones, pero también de responsabilidades y esfuerzos. Inspirarse en esa presea es algo que a mí me ayudó mucho. Y siempre es dar lo mejor de unos, es despertarnos cada día y agradecer que tenemos esta gran oportunidad de estar vivos y darnos cuenta que lo que pensamos dado ¿no? es un regalo de la vida. Así que invitarlos a que definitivamente se entreguen, se comprometan y saber que la Fundación Apoya a la Juventud, así como ICA, estaremos también y las instituciones que nos acompañan, que caminarán en una red, que caminar en red nos permite definitivamente tomar decisiones diferentes. Así que muchísimas felicidades nuevamente y enhorabuena, hay que seguir trabajando por este país y por cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el emotivo mensaje de la doctora Berenice Alcalde Castro. A la familia Conalep nos une un vínculo muy especial con la familia Quintana Rioja. Derivado de esta cercanía y trabajo conjunto, algunos planteles del sistema... Llevan el nombre de el ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Invitamos al ingeniero Bernardo Quintana Caguaje, representante de la familia Quintana, a que nos dirija un mensaje. Buenos días. Doctor Manuel Espino, director general del sistema CONALEP. Distinguidos miembros del presidium, señoras y señores. Personalidad de diferentes organismos educativos, es un honor para mí representar a la familia Quintana en este gran evento. Gracias, Berenice, por compartirnos tu historia y por apostar por México. Quiero aprovechar este evento para felicitar a esta gran institución, con Alep, por la labor que hace hoy, encabezada por el doctor Espino. Estimados estudiantes, galardonados y futuros agentes de cambio, Hoy nos reunimos aquí para celebrar este importante hito en sus vidas y al mismo tiempo rendir homenaje a un individuo excepcional que dejó una huella perdurable en nuestro país, el ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Es un honor para mí destacar que el ingeniero Quintana fue mi abuelo. Esta presea que lleva su nombre representa el reconocimiento a sus valores y cualidades, que lo distinguen como un líder visionario y comprometido con el progreso de México. Pero también es un recordatorio para todos ustedes, jóvenes, de que son protagonistas del cambio. Como solía decir mi abuelo, los cambios trascendentales para el país ocurren en las aulas y durante la juventud. En este día también queremos honrar a personas excepcionales, galardonadas con la presea al valor, patriotismo, liderazgo, excelencia académica y servicio. Estos individuos han demostrado un compromiso inquebrantable con su país y sus comunidades, sirviendo como ejemplos a seguir para todos nosotros. Su valentía y amor a la patria nos inspiran a ser ciudadanos comprometidos y a trabajar por el bienestar colectivo. Su liderazgo nos muestra que todos tenemos el poder de influir positivamente en nuestro entorno. Su excelencia académica nos motiva a buscar siempre el conocimiento y esforzarnos por alcanzar la excelencia en cada aspecto de nuestras vidas. Y su servicio desinteresado nos enseña la importancia de contribuir y ayudar a los demás. A los jóvenes les insto a que tomen estos valores como guía en su camino hacia el éxito. Cultiven el valor y el amor a la patria en cada acción que realicen. Trabajen arduamente por convertirse en líderes en sus respectivas áreas y no se conformen con menos que la excelencia en todo lo que hagan. Pero sobre todo, nunca olviden el poder transformador del servicio. Dediquen parte de su tiempo y talento a ayudar a aquellos que más lo necesitan. Porque en esto, en este acto desinteresado, se encuentra el verdadero propósito de la vida. Recuerden que el futuro de nuestro país está en sus manos. Ustedes son la generación que puede hacer cambios significativos, que puede transformar realidades y construir un México mejor. Aprovechen sus habilidades, su creatividad y su energía para marcar la diferencia en la sociedad. Sean valientes para enfrentar los desafíos, perseverantes en sus metas y siempre mantengan la humildad y la empatía en sus corazones. Mi abuelo creía firmemente en la importancia de la educación y la juventud como impulsores del cambio. Sigamos su ejemplo y trabajemos juntos para construir un país en el que todos tengan acceso a una educación de calidad y oportunidades para desarrollar su máximo potencial. Felicitaciones a todos los que se gradúan este ciclo escolar y agradezco a mi abuelo por ser un modelo a seguir en nuestras vidas. También felicito a los galardonados con la presea del valor patriotismo, liderazgo, excelencia académica y servicio. Que esta presea con su nombre y sus enseñanzas sea una fuente constante de inspiración y motivación en su camino hacia un futuro brillante. Felicitaciones y que sigan cosechando éxitos en todas sus futuras aventuras. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje al ingeniero Quintana Caguaje. Es momento de reconocer a los estudiantes acreedores a la medalla ICA. Para ello, invito amablemente a los integrantes del presidium ponerse de pie. Y respetuosamente quería quisiera pedir Uh, a un representante del presidium que pueda bajar y hacer entrega de la primera medalla a la estudiante del CONALEP Baja California plantel Ensenada Yamilet Cortés Loyola Muchas gracias al doctor Espino y a la doctora Berenice Alcalde por hacer entrega de esta medalla. Recuerden que con la finalidad de que nuestros compañeros camarógrafos puedan hacer su trabajo y nos vean eh, quienes están en YouTube, por favor permitamos que hagan su trabajo y no estorbar a las tomas que están haciendo. Muchas gracias. Bien, continuamos con la entrega de estas medallas. De Chiapas, del plantel Tux La Chico, recibe Víctor Ángel Juan Mérida. Del estado de Chihuahua, del plantel Ciudad Cuautemoc, recibe Deira Mariana Netro Lucas. De la Ciudad de México, del plantel Milpa Alta, recibe Eric Josafat Morales Vega. Del estado de Coahuila, del plantel Saltillo 1, recibe Irving Osvaldo Monsibais Delgado. Del estado de Colima, del plantel Colima, recibe Judith Alejandra Ábalos Anguiano. Del estado de Durango, Plantel Durango recibe José Manuel Batres Ortega. Del Estado de México, del plantel Atizapán 1, recibe Aldo Jochen Ambris Castañeda. Del estado de Guanajuato, del plantel Cortázar, recibe José Carmen Guzmán Acosta. Del estado de Hidalgo, del plantel Villa de Tezontepec, recibe Carlos Alejandro Olvera Montiel. Del estado de Jalisco, del plantel José María Martínez Ross, recibe John Daniel Villa Velázquez. Del estado de Morelos, Plantel Cuernavaca recibe Montserrat Casarrubias Feliciano. Del estado de Michoacán, Plantel Uruapan, recibe Nisa Alexandra Arango Hernández. Del estado de Nayarit, Plantel Tepic, recibe Jesús Manuel Flores Hernández. Del Estado de Nuevo León, del plantel Licenciada Bárbara Herrera de la Garza, recibe Laila Vanessa Medrano Ávila. Del estado de Oaxaca, plantel Puerto Escondido, recibe Isabel Ramos Sandoval. Del Estado de Puebla, del plantel Teciutlán, recibe Amy Nicole Córdoba Romero. Del estado de Querétaro, Plantela Mealco, recibe Alexander Boldovinos Ruiz. Del estado de Quintana Roo, plantel Cancún 2, recibe Karina Janet Sets-Mo. del estado de San Luis Potosí, del plantel ingeniero Manuel Moreno Torres, recibe Edith Italia Rocha Rocha. Del estado de Sinaloa, plantel Mazatlán 2, recibe Martín Watson Guillén. Del estado de Sonora, plantel general Plutarco Elías Calles en Guaymas, recibe Oswaldo Caleán Ortiz Murillo. Del estado de Tabasco. Plantel Cárdenas recibe Esmeralda Jiménez Ramírez. Del estado de Veracruz, Plantel Córdoba. Recibe Eliana Nasia González Pérez. Del estado de Zacatecas, Plantel Fresnillo recibe María Guadalupe Adame Canales. Un fuerte aplauso para todos ellos y ellas, por favor. Muchas felicidades. A continuación, se hará entrega de menciones honoríficas, para lo cual pido respetuosamente al Presidium mantenerse de pie. En el rubro de Excel, Excelencia Académica del Estado de México, Plantel temoaya recibe Fabiola Rojas Salvador. Por excelencia académica del Estado de Aguascalientes, plantel Ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega, recibe Maritza Elizabeth Martínez Dávila. A Maritza Elizabeth le acompaña su madre, la señora Lucelena Dávila Ramírez, quien recibió la medalla ICA por el Estado de Aguascalientes en la edición de esta presea del año 2000. Por liderazgo del Estado de Coahuila. De... Bien, le pedimos a la mamá de Maritza Elizabeth se ponga de pie y si nos hace favor de acompañarla para hacer una toma fotográfica juntas, por favor. Como ya les mencioné, ella recibió la medalla Ica por el Estado de Aguascalientes en la presea 2000 del año 2000. Muchas felicidades. Gracias y felicidades a nuestra alumna y a su madre por acompañarnos en esta ceremonia. En el rubro de liderazgo del estado de Coahuila, del plantel Torreón, recibe Itzel Anaí Botello Espino. Por liderazgo. Del estado de Yucatán, Plantel Tizimín, recibe Gaspar Alfredo Gijón Gil. En la categoría de patriotismo del Estado de México, plantel Tultitlán, recibe Juan Pablo Ponce Morán. En representación de él lo recibe su señor padre, de nombre Pedro Ponce, a razón de que Juan Pablo se encuentra participando en los Juegos Panamericanos y está próximo en traer cuatro medallas. Oro en el lanzamiento de disco, plata en básquetbol y también en otros rubros como bala y jabalina. Que se escuche fuerte el aplauso. Nos iba a decir algo adelante si quiere decirlo. Díaz, no sé. Este, muchas gracias. Este, les doy gracias a, al Conalep, te presidio. Tengo también otro hijo egresado del Conalep, del el Poli. Este, y pues nuestro nuestro atleta Juan Pablo hoy nos trajo otra medalla de bronce en lanzamiento de bala. Este, ya tiene tres medallas: eh, oro en lanzamiento de disco, bala eh, se trajo plata ahorita. Y este bronce, perdón, y plata en básquetbol Basket. de, de quintetas. Eh, fue el lunes ese, ese, la plata. Entonces ya lleva tres medallas. Mañana esperamos que se traiga la cuarta. Esperemos que sí, sí se traiga la plata. ¿Eh? Gracias. En la categoría de patriotismo del estado de Campeche, plantel Ciudad del Carmen, recibe Yani Alexandra Gualmichi En la categoría de patriotismo del estado de Sinaloa, plantel Juan de Dios Batis recibe Anayansi Kitsukiel López Martel. En la categoría de servicio del estado de Yucatán, Plantel Valladolid recibe Víctor Antonio Hoy May. En la categoría de valor del estado de Tabasco, Plantel Cárdenas recibe Guadalupe González Morales. Hoy tuvimos un par de ejemplos de muchos padres orgullosos que acompañaron a sus hijos galardonados en este reconocimiento. Fuerte el aplauso para ellos y fuerte el aplauso para cada uno de los reconocidos. Muchas gracias. Pido a los miembros del presidium se sirvan tomar sus lugares, por favor. Para hacer entrega de las preseas, cedemos ahora el uso del micrófono a la Fundación de Apoyo a la Juventud Yep. Saludos a todos. Estimados integrantes del Presidium, Comunidad Escolar del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Familiares, especialmente a los jóvenes participantes en esta edición 2023. Me gustaría comenzar la intervención refrenando la filosofía de vida del ingeniero Quintana Arrioja con la siguiente frase. Los cambios relevantes para el país suceden en las aulas y durante la juventud palabras que trascienden y hacen eco en cada una de las historias de todos nuestros jóvenes participantes. Este año fue muy importante para nosotros. Fortalecimos las descripciones de las categorías y destacamos que la integridad suma. Nuestros galardonados son muestra del efecto de estos cambios. Este año, además, estrenamos nueva imagen durante todo el proceso 2023, donde la presea de plata y medalla ICA. Llevan en su diseño parte de eso, mostrando un Bernardo Quintana Rioja joven. Sin más, daré paso a la lectura de la primera semblanza de nuestro primer galardonado, con respeto y satisfacción. Semblanza Excelencia Académica. Orgullosamente originaria de Papantla de Olarte, Veracruz, nuestra galardonada es hija de padres profesores quienes su trayectoria de vida académica la han motivado por medio de su profesión, a ser responsable, perseverante y comprometida. Pilar es que también ha aprendido de su hermano mayor, quien también es su mentor. Desde los cuatro años ya sabía hablar, leer y escribir a la perfección. Todo esto le permitió participar en diversas actividades como muestras educativas, obras de teatro, desfiles, homenajes, ceremonias y finalmente en la escolta de su institución. En la prima... En la primaria, su aprovechamiento fue de excelencia, contando con una beca, siendo parte de la escolta y estar siempre en el cuadro de honor. En 2013, nuestra galardonada fue operada de emergencia del apéndice, situación que le impidió participar y realizar otras actividades escolares y extracurriculares. Para su último año de primaria, participó en la Olimpiada del Conocimiento 2018, donde fue el primer lugar de su plantel. Y a nivel son escolar obtuvo el cuarto lugar, sin duda una gran experiencia que le hizo sentirse aún más agradecida de poder corresponder a su colegio. En días posteriores, le invitaron por segunda ocasión a acudir en su papel de madrina por un día, a la casa Hogar Martínez de la Torre, para llevar alegría a los niños que viven allí, situación que le hizo reflexionar sobre su formación profesional. En 2018, y estando en secundaria, permaneció la oportunidad de continuar participando en actividades culturales, cívicas, artísticas, deportivas y de voluntariado. También en diversas ocasiones fue nombrada estudiante tutora, lo que le permitió gular y apoyar a sus compañeros en trabajos y tareas académicas. A la par, inició su especialidad en el idioma inglés en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. Todos los sábados sin parar durante dos años. Un evento que recuerda con entusiasmo fue cuando le invitaron a formar parte del equipo de robótica de su plantel, compromiso que asumió con gusto y fascinación. Sin embargo, tuvo que organizarse y coordinarse en todas sus actividades para participar en la competencia Robotics Fits Lego, programa internacional que fomenta el aprendizaje práctico de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los jóvenes, donde obtuvieron el título de equipo Revelación del Año, Estrella Ascendente. Para 2021, nuestra galardonada ingresó al CONALEP plantel número 244, Manuel Maples Arce. Y fue así como ya estando en plena estancia, se inscribió al equipo de robótica NACU Robotics, lo cual le permitió participar en la primera exhibición estatal de robótica, logrando el primer proyecto Home Car y llevándose el pase directo al segundo concurso nacional de robótica que se celebró en Tecámac, Estado de México, donde nuevamente refrendó con el equipo el primer lugar de la competencia con pase directo al mundial en Silicon Valley, Estados Unidos. Para marzo de 2022, como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, la Comisión de la Juventud del Ayuntamiento de Papantla la convocó para hacer la entrega de un reconocimiento por su brillante trayectoria profesional. De la mano surge la oportunidad de representar a su plantel en la Olimpiada Veracruzana de Informática número 27, donde fue acreedora a la medalla de plata. Meses más tarde, recibió una invitación para postularse como estudiante embajadora de Microsoft, la cual aceptó, obteniendo finalmente el nombramiento de embajadora spice Edu, siendo una de las primeras bachilleres mexicanas en recibir este distintivo. Retomó el proyecto TANI y logró participar en el concurso Emprende con éxito. Luego de un competitivo proceso de demostración de emprendimiento, los jueces le otorgaron el cuarto lugar de la competencia a nivel estatal. Si hay algo que le fascina de lo, con Alep a nuestra galardonada es la temporada de muestras del qué hacer educativo, porque ahí puede implementar nuevos proyectos como Codex, un sistema de registro de entrada y salida de estudiantes en la institución cuya confirmación llega directamente al dispositivo móvil de los tutores, en tiempo real, para monitorear un trayecto seguro. De nueva cuenta, en 2023 participó en el concurso estatal de robótica, pero esta vez como líder, logrando así un equipo honorable, segundo lugar y el pase al concurso nacional de robótica en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde obtuvieron el primer lugar y el pase al Mundial para agosto de 2023 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ese mismo año, el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz organizó el evento Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, donde recibió la invitación para conformar el equipo de Líderes Cuatro, la cual aceptó con entusiasmo. Posteriormente, fue invitada a más eventos en los que destacan los conversatorios Mujeres que transforman la historia y diálogo intergeneracional, organizados por el sistema. Nacional de Politécnico, la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2023 y la adquisición del National Student Prize, entrando al top 5 de las mejores estudiantes de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en México, Arias STEM por sus siglas en inglés. La trayectoria de vida de nuestra galardonada demuestra que el esfuerzo, compromiso y la perseverancia son elementos que propician los verdaderos cambios. Por su perfil destacado, demostrado en su trayectoria tanto personal como profesional, y considerando su contribución en la resignificación de la excelencia académica, la Fundación de Apoyo a la Juventud y el CONALEP deciden otorgarle la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023 al estudiante del plantel número 244 Veracruz, Manuel Maplesarse A. Ángel Elena Lazarán Laureano. momento cedo la palabra a mi compañero Cristian Yasbet Durante González, Mención Honorífica 2021 en Liderazgo, quien dará voz a la historia de nuestro siguiente galardonado. Buenas tardes a todos, muchas felicidades nuevamente a todos, todos son ganadores, así que el hecho de que estén aquí ya es mucho. Nuestra galardonada es originaria de la comunidad de Corral de Ramas del municipio de Pénjamo, en el estado de Guanajuato. Desde pequeña tuvo la curiosidad e interés por aprender de las cosas no convencionales. Por ello, desde los 11 años, decidió pertenecer a los Scouts, a quienes se identifica como su familia por elección. A partir de este momento, su vida cambió por completo. Gracias a su estancia en el escultismo, tuvo la oportunidad de participar en el programa. Unidas Crecemos, impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, donde aprendió a sensibilizarse en temas de la promoción y defensa de los derechos humanos, igualdad de género, autoestima, autoconocimiento, seguridad, liderazgo y feminismo. Durante esa experiencia, conoció a su mentora Arcelia Flores, quien le siguió brindando herramientas para que siguiera aprendiendo. Gracias a su compromiso, ingresó a un proyecto Girl Up donde participó activamente durante más de un año como diseñadora de publicaciones para la República MX, Red de Fortalecimiento de Liderazgo de Niñas, Mujeres y Jóvenes. Posteriormente, entró a la Escuela de Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes, proyecto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF por sus siglas en inglés, donde encontró un lugar seguro para vivir sin miedo, siendo ella misma. Ahí obtuvo las herramientas necesarias para materializar su proyecto Cambiando las Reglas, donde en alianza con el Centro de Salud de Servicios Ampliados difunde mediante talleres y redes sociales información sobre la gestión menstrual. Debido a su gran labor, el grupo de scouting al que pertenece le entregó la insignia Mensajeros de la Paz. Para cuando ella tenía 14 años, estudió lengua de señas mexicanas donde realizó una especialidad en el área de la salud y legalidad, pues a partir de este momento, esa situación ya no fue una limitante para poder apoyar a la comunidad sordomuda y hacerles llegar su mensaje e información por medio de su proyecto. Posteriormente, a sus 15 años, se convirtió en una de las 13 seleccionadas del programa Storytelling Lab de National Geographic, en donde tuvo la posibilidad de aprender sobre cine documental y cómo a través de este arte se podían compartir historias trascendentes. Aquí creó su propio documental Oro Azul o Maldición Azul, que presentó en el Tecnológico de Monterrey, el cual surge de la curiosidad y las ganas de entender por qué estaban dejando de sembrar maíz en su comunidad. A partir de estos sucesos, nuestra galardonada encontró una nueva pasión, el cine y la fotografía, a la par. Participó a distancia en la cumbre global de liderazgo Girl Up, donde habló ante más de mil asistentes sobre la importancia de igualdad de género. Como parte de su visión para generar espacios inclusivos, formó parte del programa Conectadas, en donde aprendió sobre programación y cómo desarrollar sitios web. Además, participó en Amazonas, proyecto impulsado por la Unión Europea, en donde se emergió en la incidencia climática, ganando una beca del 50% para el encuentro anual. En donde desarrolló un proyecto sobre el cambio climático que lo estamos viviendo. Durante su bachillerato, ha, ha impartido ponencias sobre feminismo y capacitado a mentoras de clubes en Unidas Crecemos. También participó en Juventudes Guanajuato, Planet Joe, donde se desempeñó como manager scholar promoviendo una visión orientadora en el plan de vida de las juventudes mexicanas. Asimismo, forma parte de Jóvenes por la Paz realizando eventos y actividades altruistas con el fin de promover el desarrollo de habilidades socioemocionales, prevención de riesgos psicosociales, inclusión y promoción de la sana convivencia escolar, lo cual le permitió ser aceptada en el Talentum Mujeres, donde se capacitará sobre temas relacionados con este activismo. Por su perfil sobresaliente, demostrando en su trayectoria tanto personal como profesional, y considerando su contribución a la resignificación del liderazgo, la Fundación de Apoyo a la Juventud y el CONALEP deciden otorgarle la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023 a la estudiante del plantel Benjamín 174 Guanajuato Yesenia Morales Valdés. Un aplauso Claro. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Rodrigo Cortés Tobar, mención honorífica en Patriotismo 2021, quien dará la voz a la historia de nuestra siguiente semblanza. Buenas tardes a todos, felicidades a las medallas, menciones y presas que están aquí. Semblanza Patriotismo. Reside en Tultitlán, Estado de México. Su gran pasión es el deporte y la promoción cultural de este. Es categoría élite, equivalente a un nivel intermedio. Se especializa en el ciclismo de montaña, exactamente en dos vertientes. El enduro, subir y bajar montañas en el menor tiempo posible. Y en el downwheel. Bajar en el menor tiempo posible las montañas, pero atravesando obstáculos naturales y artificiales. Todas estas técnicas se basan en grandes habilidades y destrezas para poder desempeñarlas. Sin duda, la historia de nuestro galardonado está llena de constancia, dedicación. Sin embargo, también de reconocimientos y experiencias como marcar una ruta de 500 kilómetros recorridos en bicicleta desde el Estado de México el municipio de Huehuetoca hasta Jalisco, llegando exactamente a San Juan de los Lagos, en solo tres días y siete horas. Actualmente lidera el proyecto Team Ghost, grupo de 30 ciclistas, en donde no solo impulsa y fomenta la cultura por el deporte, sino también el gusto por mantener una mejor condición física y emocional entre los participantes. De manera individual, ha sido partícipe en varias rodadas y colaboraciones de distintos grupos ciclistas, ofreciendo como resultado pequeñas obras. Así, eh, la donación de juguetes y comidas a niños de casas, hogares y personas en situación de calles en hospitales y carreteras. Dentro de estas instancias y eventos, también ha postulado a concursos y convocatorias de, de fotografía y colección de víveres, para así apoyar a quienes considera hermanos mexicanos, la comunidad inmigrante en situación de calle, proyectos que ha manejado con el apoyo de sus tutores y amigos, que sin obtener algo a cambio se suman a la iniciativa. Nuestro galardonado también es un chico comprometido en la cuestión académica, sin embargo, su principal objetivo es visualizar en la sociedad que el deporte es vital para perseguir su vida saludable e incluso es una estrategia motivadora para erradicar el consumo de sustancias ilegales, situaciones que promueve por medio del ciclismo en sus más recientes proyectos de las jóvenes comunidades. Por su perfil significativo, demostrando en su trayectoria tanto personal como profesional y considerando su contribución en la resignificación de patriotismo, la Fundación de Apoyo a la Juventud y Conalep deciden otorgarle la presea a ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023 al estudiante del plantel Gustavo Baz 06 Estado de México Carlos Jesús Pérez Farías Doy paso a, Gra a Gabriel Raimundo Casas, Presea 2022, en servicio, quien compartirá la siguiente semblanza. Buen día. Nuestra siguiente galardonada es originaria de Tapachula Chiapas. Ella se caracteriza por man mantener durante toda su trayectoria escolar un promedio sobresaliente. Gracias al apoyo de su madre, aprendió a valorar su tiempo y a utilizarlo de manera eficiente, por lo que desde sus cinco años de edad practica baile. Para ella, la danza es una forma de poder expresarse con el cuerpo, pues desde que pisa el escenario, su piel se eriza. Le gusta el hip hop, el ballet y el jazz, siendo estos los medios para incursionar en competencias municipales y presentaciones en, en su localidad, como el Black Tour de Rico Black y Abraham Quijano bailarines profesionales, donde obtuvo una beca para seguir profesionalizándose en la Ciudad de México. Más tarde, en el Colegio La Paz, la danza folclórica se apoderó de múltiples presentaciones, lo que le permitió participar en competencias de doc estudio y su ballet clásico. Dentro de su incursión en los deportes se encuentra la natación y el atletismo, por medio de los cuales ha sido acreedora a diversos reconocimientos como la medalla de plata en competencia de natación de Tapachula, la medalla de bronce en acuatlón del Club Campestre de la Región y la medalla de oro en la competencia Aquarius. El box, tam, el box también fue una parte que le ayudó a sanar su pubertad, incluso hasta la actualidad, pues fue una actividad física recomendada por su médico para que pudiera, pudiera recuperar la movilidad de su cuerpo y el habla, situaciones provocadas por un edema cerebral. El básquetbol y el softball también sumaron su disciplina, llevándolo a obtener en su equipo el primer lugar en las competencias locales del Conalep. En básquetbol, mientras que en el softball logró posicionarse con el equipo femenil rumbo a los primeros lugares de clasificación. Entre sus múltiples actividades también destaca su gran participación en torneos de ajedrez, donde ha ganado durante tres años consecutivos el primer lugar en la rama femenil. En el Centro de Desarrollo Comunitario Sedeco, estación ferroviaria de Tapachula, primer lugar en Conalep y segundo lugar en el Colegio La Paz. Otra pieza fundamental en su vida es la música por lo que desde sus 13 años toca la flauta, marimba, guitarra y el violín en la Orquesta Sinfónica de Tapachula. Durante su vida académica siempre le interesaron las matemáticas, lo que la motivó a concursar en la Olimpiada Municipal de Matemáticas, llevándose el segundo lugar en, y en informática el tercer lugar respectivamente. También se interesó por el estudio del idioma inglés y francés, profesionalizándose en la Universidad Autónoma de Chiapas. Más tarde decidió estudiar el sotzil y el maam, aprendiendo así por medio del lenguaje y la cultura del pueblo Chespal, comunidad originaria de San Juan Chamula. Finalmente, decidió tomar clases de códigos braille y morse, donde profundizó el lenguaje de señas mexicanas. Otro de sus intereses es la oratoria, que comenzó por su incidencia en debates en temas de materia de derechos humanos, como el aborto, la eutanasia, el feminismo, el papel de la mujer en la sociedad y la juventud en la política empleando así todos, te, todos estos enfoques en su participación durante el Parlamento Juvenil Florinda Lazos, que le permitió ser seleccionada como diputada por un día en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas. A partir de esta experiencia, nuestra galando, galardonada fundó su propio, su propio grupo de oratoria Juventud por Tapachula, tomando el, el puesto de la presidencia y coordinando una red en la Secretaría de Salud como representante de Tapachula en Jóvenes Políticos de las Américas, Jóvenes Políticos por Chiapas, Árbol de Vida, Asociación Colectiva Juntos por Chiapas y Adelante Jóvenes por la Patria, donde ha participado en conversatorios siendo ponente y en debates con el tema La Política Actual. Además, es staff y ponente en Situaciones de Emergencias Médicas de Chiapas, donde ofrece diplomados y cursos a personas inmersas en la medicina y enfermería. Es egresada del Diplomado en Procesos de Atención en Enfermería con Guías de Prácticas Clínicas y Coordinadora del Área de Juventud en la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula, donde también es socorrista y dama voluntaria del Curso de Integración de las Tradiciones Primeros Auxilios Básicos SADE y RAPEL. Por su perfil integral, demostrando en su trayectoria tanto personal como profesional y considerando su contribución en la resignificación del servicio, la Fundación de Apoyo a la Juventud y el CONALEP. Deciden otorgarle la primera presea al estado de Chiapas, a la calardonada en la presea de ingeniero Bernardo Quintana Rioja con Alep 2023, al estudiante del plantel Tuxtla Chico 068, Ailet Trujillo Flores. Finalmente, les presento a mi compañera Gabriela Soto Cepeda, Presea 2021 en Valor, quien compartirá la última semblanza galardonada. Nuestra galardonada es originaria del estado de Chihuahua y descendiente de la comunidad Raramuri Tarahumara. Para ella, el esfuerzo es la clave del éxito. Cuando nació, su pronóstico de vida no era favorable. Estuvo a punto de morir. Sin embargo, desde ese momento, mostró su esfuerzo y sus ganas de salir adelante de situaciones desalentadoras. A ella no le gusta vivir en el pasado, pues le resulta un poco complicado compartir los sucesos que han marcado su historia de vida. Sin embargo, en esta ocasión le gustaría transmitirlos. Tuvo una infancia complicada debido a la pobreza y la violencia dentro de su hogar. Desde el preescolar sufrió bullying y rechazo social por parte de sus compañeros y profesores debido a su situación económica y personalidad introvertida. En la primaria y secundaria no hubo excepción, por lo que difícilmente en estas dos etapas pudo hacer amigos. Algo que también marcó su vida fue cuando huyó con su mamá y sus nueve hermanos de casa de su padre y estuvieron viviendo un mes en el albergue Madre Teresa de Calcuta, debido a que no tenían dinero o un lugar estable a donde ir. Este sitio era bastante riesgoso para todos. Ahí se las vieron más difíciles, pues en algunas ocasiones tuvieron que enfrentar carencias, por lo que decidieron regresar a casa. Años más tarde, miembros de su familia enfrentaron situaciones extremas de salud, tanto físicas como mentales, desencadenando pérdidas significativas. Por lo que nuestra galardonada comenzó a hacerse cargo de toda su familia. Ahora, solo con seis en su familia, ella, su padre y sus cuatro hermanos menores, asumiendo la responsabilidad total de su crianza, además de la suya, lo que le reconforta es saber que siempre estará dispuesta a salir adelante y que para todos hay una solución. Para su etapa de bachillerato dentro de Conalep, plantel Ciudad Coatepec número 218, ha logrado obtener una beca alimentaria, ha recibido donativos de útiles, uniformes y además tiene acceso a equipo de cómputo, sistemas de impresión y encargado gratuito para sacar adelante sus trabajos y tareas académicas. Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, prepara el desayuno, deja a sus hermanos listos para irse a la escuela y emprender su viaje de cerca de una hora para llegar a su plantel. Camina de su casa a la zona centro y ahí toma el camión que la conduce a la preparatoria. Académicamente, es una estudiante destacada por sus propios méritos, manteniendo un promedio sobresaliente de 9.6. Ella ama la vida, disfruta de la música, por ello pertenece al club de su plantel, donde está aprendiendo a tocar la guitarra. Además, es amante de los animales. Tiene tres perros, dos gatos y dos patos. El postularse a la Presea le ha traído una gran experiencia, pues ha reflexionado sobre lo que ella al. Lo que ella sola ha logrado ante las adversidades de su historia de vida y ha descubierto su valor como persona, algo que muy pocas veces logra apreciar, pero sus compañeros y profesores en CONALEP le han pedido, la, le han podido manifestar en diversas ocasiones. Por su perfil resiliente, demostrando que su trayectoria, tanto personal como profesional, y considerando su atribución en la resignificación del valor, la Fundación de Apoyo a la Juventud y el CONALEP deciden otorgarle la preciada Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023 al estudiante del plantel Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua número 218A Rosalina Rodríguez Ventura Muchas gracias por su atención prestada y felicidades a todas las preseas, menciones honoríficas y medallas chicas. Este ha sido, sin lugar a dudas, un momento muy, muy emocionante. Muchas felicidades a todas y a todos los galardonados. Que se escuche fuerte el aplauso para todas y todos ellos. Escuchemos el mensaje de Ángela Elena Olazarán Laureano, estudiante del plantel con Conalep Manuel Maples Arce en el estado de Veracruz, ganadora de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Rioja 2023 en el rubro Excelencia Académica. Muy buenas tardes. Principalmente me gustaría iniciar con una frase que significa mucho para nosotros, los jóvenes. Voy a ser por mi país, voy a ser por mi país y crecer por mi país. Ingeniero Bernardo Quintana Rioja. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades del sistema Conalep Nacional, colegios estatales, Fundación de Apoyo a la Juventud, Familia Quintana y apreciable auditorio, y muy en especial a ustedes, compañeros galardonados. Jóvenes, estudiantes, positivos e innovadores. Sean todos bienvenidos a este magdo evento que fue la ceremonia de premiación de la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2023. Este día finalmente llegó. Yo soy Ángel Elena Olazarán Laureano, alumna de quinto semestre de la carrera de informática de Conalep Manuel Maplesarse de la ciudad de Papancla en Veracruz. Es para mí... Un verdadero honor ser la portavoz de todos aquellos en este significativo evento, donde tres prestigiosas casas de estudio, que es la UNAM, IPN y por supuesto CONALEP, se unen con un solo propósito: que es el reconocer en sus estudiantes su trayectoria tanto social y académica, pero sobre todo su impacto positivo en diferentes ámbitos a favor del crecimiento y transformación de nuestro México. Me gustaría agradecer principalmente a nuestras autoridades de CONALEP, en especial al doctor Manuel de Jesús Espino Barrientos, director nacional, por su visión para el crecimiento institucional, por los convenios a favor de la comunidad escolar, ya que son un respaldo para nosotros los estudiantes. Al director estatal de CONALEP Veracruz, el maestro Guillermo Arevalos de COF, por todo su apoyo invaluable e impulso constante a las ideas e inquietudes de nosotros los estudiantes y también de los docentes. Así también saludo y reconozco la gran labor que está haciendo la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP por su importante participación y deliberación dentro de este evento y por la creación de una comunidad llena de jóvenes changemakers. Hoy estamos aquí reunidos... Con la plena conciencia de que ya estamos andando un valioso camino lleno de valores y conocimientos que nos permiten ser agentes de cambio y de inspiración para las presen generaciones presentes y futuras. Y es de gran relevancia ver hoy a 43 alumnos de CONALEP destacados en cinco rubros tan importantes para la transformación no solamente de México, sino también del mundo, que es la excelencia académica liderazgo, patriotismo, servicio y valor. Apreciables compañeros, me dirijo a ustedes principalmente reconociendo que todo triunfo tiene su recompensa y que fueron años de esfuerzo, dedicación, compromiso y disciplina. Cada uno de nosotros hoy ve en esta distinción un anhelo que teníamos por cumplir y es un recordatorio de que estamos haciendo las cosas bien. Muchas gracias por confiar y demostrar que la juventud es un sector tan importante de la población, pues actualmente somos nosotros quienes estamos revolucionando de una manera más so sofisticada a nuestro país y al mundo en diversos ámbitos como el laboral, político, tecnológico, económico y científico. Sabemos que el camino no es sencillo y que hubieron muchos retos de los que superamos y aprendimos. Y estoy segura que también ha sido un constante trabajo en equipo, junto con nuestros docentes, quienes influyen en sus enseñanzas e innovación, que nos dirigen hacia el desarrollo de competencias y habilidades como liderazgo, inclusión, trabajo en equipo, resiliencia y solidaridad, para así enfrentar los grandes retos del siglo XXI en este mundo globalizado. Y dichos retos se vuelven más ligeros. Si tenemos a nuestro lado, a esa mano amiga de nuestros compañeros, para quienes somos una inspiración, con quienes desarrollamos ideas, proyectos, tareas y pasan a ser hermanos de vida. Por último, pero no menos importante, a nuestras familias, aquellas personas que son nuestro respaldo, que confían y mantienen grandes expectativas en nosotros y que siempre buscarán lo mejor. Gracias por su apoyo incondicional y nunca permitirnos darnos por vencidos. Aparte, me gustaría hacer un agradecimiento más personal eh, para mi padre, que no pudo estar el día de hoy, pero sé que me está viendo, igual a mis compañeros del Grupo 502 de Informática y mi Club de Robótica. Asimismo, eh, a la organización que hizo que mi vida cambiara, que presentó una oportunidad invaluable para mí, que es Movimiento STEM. Con su postulación al Premio al Talento STEM, teniendo el reconocimiento y el título de la mejor estudiante de México dentro de estas áreas. Muchas gracias y mis más sinceras felicitaciones a todos aquellos que hoy en la ceremonia de premiación que la aprecia Ingeniero Bernardo Quintana. Espero que sea un día invaluable para todos ustedes, que sea de recordar para toda su vida y que sea, por supuesto, un impulso y que sigamos nosotros alcanzando cada una de nuestras metas, que disfrutemos de nuestro proceso para el camino al éxito. Y desde lo más profundo de mi corazón a todos ustedes los exhorto a que nunca se rindan, porque nunca saben si el próximo intento sea el que en realidad funcione. Enhorabuena para todos y continuemos transformando con Ale. Muchas gracias, Ángela. Tanto tú como cada uno y cada una de las galardonadas son un orgullo para nuestra institución. Muchas felicidades a todos. Vamos paso a escuchar el mensaje del doctor Manuel de Jesús Espino, director general del sistema CONALEP. Muy buen día tengan todas y todos los aquí presentes y quienes a lo largo y ancho de nuestro hermoso país siguen la transmisión de esta ceremonia que es en sí misma un gran acontecimiento en la vida de nuestra institución. Agradezco la presencia de quienes aquí están presentes y representan a esa gran familia que formamos en esta bonita institución educativa. Qué emoción es eh, eh, para mí en lo personal tener el privilegio de ser director general del CONALEP y poder eh, atestiguar este tipo de acontecimientos que nutren, que enriquecen, que animan la vida de nuestra institución. Ofrezco en primer término mi gratitud a los distinguidos miembros del Presidium, de esta línea de honor, que, que el día de hoy pues encabezan este, este evento, que es parte también del proceso formativo del CONALEP, el reconocer a sus mejores estudiantes el reconocer el esfuerzo de las y de los jóvenes que destacan por diversas cualidades por sus talentos gracias por la presencia de todos ustedes la presa bernardo quintana yo quisiera destacar que es en primer lugar un reconocimiento al ingeniero bernardo quintana Arrioja, a quien no le hemos ofrecido un caluroso aplauso. Este bonito reconocimiento y este evento y los que le anteceden son, en efecto, un galardón para quien fue un excelente personaje, un excelente mexicano, un excelente ciudadano, un excelente profesionista, un excelente padre de familia y seguramente el ingeniero Bernardo Quintana Caguachi no me dejará mentir si digo que tiene un excelente abuelo. Gracias por tu presencia, ingeniero. Gracias por representar a la familia Quintana Rioja en este evento este reconocimiento a las cualidades de excelencia académica, de liderazgo, de patriotismo, de servicio, de valor que hoy han recibido nuestros galardonados. Es también un reconocimiento al esfuerzo de muchas y de muchos mexicanos de todas las generaciones. El joven Bernardo Quintana es un ejemplo todavía a seguir. Y quienes reciben el galardón que lleva su nombre, jóvenes, ustedes, ustedes, quien hoy son reconocidos por sus cualidades humanas, por sus trayectorias a su corta edad, ustedes también son en sí mismos un motivo de satisfacción, seguramente, para el ingeniero Bernardo Quintana Arrioja. Son un motivo de satisfacción para sus familias, para sus papás, para sus amigos, para sus compañeros de clase, de plantel. Son ustedes un ejemplo a seguir también para sus docentes. También los maestros aprenden de sus alumnos. Son un ejemplo a seguir para todas y todos nosotros. A todas las edades se puede aprender. Yo también quiero seguir su ejemplo y aprender de ustedes. Muchas gracias por darnos ese testimonio de que sí se puede lograr ser gran ser humano a cualquier edad. Ustedes son unos grandes seres humanos, son unas grandes personas. Son unos jóvenes que merecen también el reconocimiento de muy buenos mexicanos, de mexicanas y mexicanos de excelencia. Por estos jóvenes mexicanos de excelencia que hoy son galardonados, el CONALEP se siente muy orgulloso, pero también muy satisfecho, porque de la mano de sus papás, de sus familias, la institución ha logrado contribuir a su formación, no solamente profesional técnica, sino a su formación humana, que es parte de la gran misión que tenemos en esta institución hoy nos motivan ustedes a nosotros para redoblar el esfuerzo, para esmerarnos en dar lo máximo que tengamos como institución para formar a los jóvenes mexicanos, hombres y mujeres, que llegan al Conalep con la expectativa de tener una formación profesional técnica, pero también con la disposición de aceptar la formación humana que aquí se, se genera. El día de hoy, la comunidad con la reconoce las cualidades y atributos de todas y de todos ustedes. Pero fíjense una cosa muy importante. Tener esos galardones implica también tener una gran responsabilidad. Y la principal responsabilidad que tienen es seguir siendo buenos seres humanos. Seguir creciendo, no parar. Pronto tendrán la satisfacción de recibir de manos de sus directores, de sus autoridades locales del CONALEP, pues sus documentos de conclusión de una carrera profesional. Pronto. Espero a algunos de ustedes poderos acompañar, como ya he acompañado a muchos recientemente, pero. Aún ese día que reciban su título de profesionales técnicos, tienen que tener claro que solamente es una meta más en la vida. Y ustedes, más que otros quizás, por lo que han logrado, tienen una mayor responsabilidad de seguir siendo ejemplo. Ese galardón que tienen la ¿verdad? pues es una responsabilidad para toda la vida. ¿Están de acuerdo? aceptan esa responsabilidad, pues yo estoy seguro que la van a cumplir muy bien, que nos van a da seguir dando enormes satisfacciones. Yo también estoy muy contento porque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a las autoridades educativas el mayor esmero para que las generaciones de jóvenes de nuestro tiempo sean mejores que las anteriores y sean ejemplo para las que vienen. Yo estoy seguro que cuando le informemos a nuestra subsecretaria, Nora Rubalcaba, que hoy en la mañana que venía para acá se disculpó por no podernos acompañar, tenía un error muy importante. Pero cuando le informe a ella, fíjense que no nada más le voy a informar, le voy a presumir a la subsecretaria y también a la secretaria. Nos han pedido un informe para pronto hacérselo saber al presidente de México y al presidente de México le voy a decir: presidente, tenga la satisfacción de que en el CONALEP, que es una de las instituciones que usted dirige en este país, está haciendo su, su tarea y la está haciendo muy bien. Y la mejor, la mejor prueba de que así es son nuestros jóvenes, no solamente los que han recibido la PRESEA Bernardo Quintana a Rioja al día de hoy. A Rioja el día de hoy. He tenido el, el privilegio de acompañar a muchos, a muchos, a muchos jóvenes recientemente en diferentes eventos para recibir diferentes premiaciones. Entonces, eso también hay que hacérselo saber al presidente de México. Eh, no me quiero aguantar las ganas de decir que me siento muy orgulloso de todos ustedes, pero siento hoy una emoción especial por ver en nuestro presidium a una de las jóvenes galardonadas. Ya he tenido el honor de acompañarla en varios presidiums. Ya he tenido la satisfacción de acompañarla en varios concursos. Ya he tenido el privilegio de acompañarla en varias premiaciones. Felicidades. Te quiero mucho. Felicidades a su mamá. Felicidades a su papá, que es un docente muy reconocido del CONALEP. Vean qué bonita familia tenemos. Pues no me queda más que agradecer nuevamente esta magnífica oportunidad de compartir con toda la comunidad CONALEP este evento que acredita por qué nos sentimos orgullosamente transformadores de nuestro país somos orgullosamente transformadores en el conalep y lo somos en el momento de una de las más grandes transformaciones nacionales del país de la que ya desde ahora son parte de nuestros jóvenes galardonados jóvenes los queremos mucho les abrazamos con mucho cariño con mucha admiración respeto muchas felicidades vayan a sus planteles vayan a sus uh, estados, vayan a compartir esta satisfacción con sus compañeros y también con sus maestros y con sus directores. Y a los directores y directoras estatales que hoy pudieron acompañarnos y acompañar a estos destacadísimos jóvenes del CONALEP, muchas gracias también. Felicidades, bonito día. muchas gracias al doctor manuel espino director general del sistema conalep por tan sensible mensaje pues bien hemos llegado a la parte final de esta emotiva y muy significativa ceremonia agradeciendo a todos los presentes ser parte de esta muchas felicidades a todas y a todos los galardonados